tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, amigos, les traemos un video más al canal sobre modificaciones. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Gerardo Flores, que es el dueño de la RAM que ahorita les voy a presentar, que la neta va a quedar muy perra. Ya le hicimos una modificación. En los siguientes videos, bueno, en los clips, les voy a enseñar el proceso, que fue una chinga cambiar el volante. Ahorita lo van a ver, pero fuimos a un taller de eléctrico y ya no pudimos cambiar el volante más rápido. Nos echaron la mano. ¿Sí o no? Batallamos un chingo. Neta, es que el volante ocupaba, pues no ocupaba, pero fue más fácil con el extractor de volante porque sí era una friega. Sí, nos metimos una chinga nos metimos. Ahorita van a ver, les voy a dejar tomas de la camioneta a mi compa aquí. Después, 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Y bueno, amigos, ahí pudieron ver una RAM 97. Hasta, dinos tú, Gerardo, ¿qué es lo que trae la camioneta a la gente? Por fuera se le cambiaron los espejos a los de 98, que son ya como estilo más carro moderno, deportivo, una sola pieza. Uh-huh. Los originales eran como de los carros viejos, un palito de metal con ya el espejo niquelado. Y con esto se me hace que se ve mucho mejor. El cambio más grande pues fueron los rines. Estos rines, a lo que yo sé, no existen en México. Son de la versión más deportiva de Estados Unidos. Es la RAM SST, se llama, y Indy 500. Hay muy pocos de esos rines. Según yo los conseguí aquí en México, llegaron a un yunque y los conseguí a muy buen precio y pues los restauré. Hasta está muy perra esa camioneta, pero eso, ahorita van a ver el interior. Vamos a pasar al motor para que nos explique qué es lo que tiene ahorita el motor y qué es lo que las próximas modificaciones que él le va a hacer el motor, que la neta va a quedar muy perra esta camioneta. Va a ser, bueno, así lo que va a ser callejera y va a ser para correr a la misma vez. La neta va a quedar muy perra y les enseño el motor en el siguiente. Bueno, amigos, aquí tenemos el motor de la RAM. Ahorita nos va a explicar nuestro amigo Gerardo qué es lo que tiene en sí este motor. Pues este motor es un 360 5.9. Ya desde el 94 creo que son de inyección directa. Ahorita las modificaciones que trae jeques largos, tubería, trae cables, trae recuperador de aceite y filtro alto flujo. El filtro alto flujo yo lo adapté, lo hice. No venía así, esa marca no lo vende así, ni ninguna marca vende uno así. Pero pues le puse un filtrón que hasta mata moscos ahí. Está muy perro, la neta. Mate, y se vienen muchas más modificaciones. ¿Nos puedes decir qué es lo que se viene próximamente para esta camioneta? Pues ahorita ya tengo ahí guardado, pero no puedo poner. Tengo poleas, tengo árbol de levas, cadena del tiempo, termostato. Y me falta pedir. Para cambiar el árbol de levas ocupo resortes de las válvulas, unos más fuertes porque truenan los originales. Y ocupo unas placas para hacer mejor la araña, el manifold. Y me faltan otras piezas que puede que se vengan y otras no, pero lo que estamos intentando aquí es que el motor se desahogue como debería estar, aprovechar los 5.9 litros que es. Más o menos yo digo que con todas las piezas, con lo mínimo de piezas que ya tengo y voy a pedir, va a estar casi 400 caballos y 500, arriba de 500 de torque. Ahí está, amigos, como pueden ver, neta, esta camioneta va a quedar muy, pero muy perra. Neta, me encanta cómo se miran los gears ahí. Es otro pedo. Y luego el filtrón, grandísimo. El interior. Ah, también el... Le vamos a cambiar el cuerpo de aceleración por uno más grande porque el original está muy restringido. Con todo eso va a ser que ojalá llegue a los 400 caballos y arriba de 500 de torque. Está, amigos, si todavía
próximamente, si el año que entra mi amigo Gerardo dice que si se llega a hacer todas las modificaciones esas, se va a venir un super cargador. Ya pronto lo van a poder ver, que ya iba a andar jalando duro. Y pues a huevo va a tener que ocupar unas semi-slicks, porque esas llantas son originales de la camioneta. Pero próximamente van a ver más videos de la camioneta cuando ya le estén poniendo esas modificaciones que nos dice. Ahora vamos a ir al interior, que es lo que más le va a gustar de esta camioneta, amigo. Pues ahorita el motor, lo que se va a venir es lo que les dije, árbol, todo para que llegue a 400. Ya, si en un tiempo se puede, pues un supercargador que le vendría bien, ya para que quede como debe ser. Ahí está, amigos, pues ahorita tienes el interior para que chequen cómo está el dato. Y bueno, amigos, ahora les voy a enseñar el interior, que la neta es otro pedo. Me gusta, me encanta. Trae muchas modificaciones que hizo mi amigo Gerardo. Desde de... ahorita lo van a ver. Van a decirles muchas cosas. Antes de enseñarle el interior, la modificación que le hicimos a esta camioneta hoy, en este día, hace rato, fue el cambio de volante. Mandamos a hacer un volante muy, muy perro, que ahorita lo van a ver. Déjenme enseñarles el volante que traía en esta camioneta antes. Chequen. Ya jodido. Ya estaba viejo y... ahí está el volante viejo. Y chequen las tomas del volante nuevo. Y bueno, amigos, ahí pudieron ver la modificación que le hicimos un cambio de volante. Este volante está forrado en piel y alcántara, y pues como pueden ver trae un logo de un chivo, se puede decir, de tipo de Hellcat. Cornero, se ve muy, muy perro. El Hellram, digo. Déjanos aquí a quién te lo hizo, cuánto te cobraron. Pues, bueno, pues cuánto te cobraron, no, pues, pero si quieren cotizar, pues les dejamos aquí las redes sociales de pues, la persona sí, que lo sí hizo. Sí, puedo decir, para empezar, este es un volante de 98, de Ram 98-2001, lo traen. La camioneta es 97, pudieron ver que es diferente al volante. El volante yo lo conseguí y lo mandé a la Ciudad de México, el... negocio se llama Bestia Auto. Ahí les puede dejar Cristóbal las redes sociales de ellos. La verdad hacen muy buenas chambas. Me encantó el volante, tenía la idea, se las hice llegar, les di el logo y hicieron muy buena chamba y la verdad muy buen trabajo. La neta quedó muy muy perro, la neta me encantó. Estos trabajos, la rueda del volante cobran pues más o menos unos 1800 pesos, puede ser más o menos dependiendo del volante y de los materiales. El mío fueron 1800, no hay problema en decir el precio. Fueron 1800 porque está en piel y alcántara. La bolsa de aire, como es bordada y está forrada totalmente en alcántara, costó 1000 pesos. Terminó costando 2800 el trabajo y la verdad, trabajazo, vale mucho la pena. Entonces, sobre todo porque son muy profesionales y me dieron muy buena atención y me dieron buen precio, la verdad, para ser de los mejores de México. Muy muy buen precio y la mejor atención. La neta se la rifaron bastante, felicidades por el trabajo. La neta nunca pensé que estuviera muy perro. Ahorita que lo miré el volante, no me cansaba de verlo, se mira muy perro. La neta le voy a dejar ahora las tomas del interior y les voy a decir qué es lo que le ha hecho el interior, ya para checar ahorita cómo suena la camioneta, que suena muy, muy perro. Y bueno, amigos, como ya pudieron ver, esta camioneta trae asientos de SRT8, de un 300 SRT8. Neta, dinos cómo conseguiste los asientos, que se le ven muy muy perros a esta camioneta. Pues los asientos los encontré en un yunque. Bueno, no es un yunque, es un muchacho que vende carros por piezas. Me los dio a buen precio el chavalo. Y pues le tuve que adaptar las bases de los asientos originales. Ahí yo se los adapté por ahí y me ayudó un eléctrico a hacer los eléctricos. Ya están funcionales completamente los asientos, todos eléctricos. Neta, sí están muy, muy perros los asientos. No los había visto más que en puras fotos. Neta, me gustaron. La configuración de... como quien dice, es una configuración porque tú lo haces a tu gusto, ¿no? Los asientos de SRT con alcantara y el volante con alcantara y piel, la neta, combinan demasiado, se ven muy, muy perros.
Próximamente mi amigo le va a hacer un logo como el que acaban de hacer en el asiento y se lo va a poner bordado aquí. El de volante, que es este que está aquí. Ahorita se mira muy, pero muy perro. Ahora vamos a enseñarles. Dinos. En el interior, voy a intentar que quede todo el interior, si puedes enfocar aquí. Ahorita esto se tapizó como los asientos, la piel de los asientos. Pero voy a intentar que todo quede un poco gris oscuro o más negro, estilo tono de la alcántara o algo así, para que todo el interior se vea entre gris y oscuro, entre gris y negro, para que quede bien, porque ahorita de agencia vienen con muchos tonos de grises y no me gusta cómo se ve. También le tengo pensado poner una palanca de cambios en el centro, aquí mismo, B&M, con candado para tirar los cambios a gusto. Uh-huh. Y se le va a hacer una consola a la medida con reposabrazos, pues la consola hacia el tablero, para que quede todo bien. Está muy perra esa camioneta. Lo que el proyecto, vayan y síganlo, les voy a dejar por aquí sus redes sociales. Síganlo, RAM SST 5.9. ahí síganme, ahí están, síganlo en Instagram para que vayan a checar sus proyectos. Día con día va a estar subiendo en su Instagram las modificaciones que le está haciendo a la RAM. Yo también voy a estar grabando ya con él, ya cuando ya le vayamos a poner el árbol de levas, ya se lo vamos a grabar para que ya escuchen la diferencia, escuchen todo lo que se viene, y poco a poco vamos a ver el cambio de esta camioneta, neta que está quedando muy perra. Vamos para afuera para que escuchen el sonido de los escapes. Bueno amigos, ahora es tiempo de encenderla. Ya. Escucha. Se escucha muy muy perro ya con los headers y todo el show. Se puede ver la tubería abajo. Perro. Ahorita, dinos qué es lo que trae. Lo que trae son los headers largos. De los headers largos trae tubería, trae 3 pulgadas de los headers hasta la mitad. Se junta una Y y de la Y tiene un mofle de alto flujo de 3 pulgadas también. Y lo que le falta ahorita es hacerle la salida antes de la llanta, estilo salida de lado. Ahorita vamos a esperar que se caliente tantito para que le escuchen bramando. Escucha muy perro y te van a ver, plebe. Se escucha bien perro, plebe. Mira. Esa camioneta plebe va a quedar muy muy perra. Acuérdense de mí. Vamos a estar grabando unos videos muy perros próximamente con ella, así que suscríbanse a mi canal, compartan, denle like. Va a quedar muy perra. Así que y van a estar checando el dato, plebe. No, pues ahí vieron unas pasadas levesonas, plebe, porque cuando se le pusieron los headers se quebró un tornillo de los headers, entonces no le puedo pisar mucho. Dios guarde, truene una válvula y no queremos que eso pase. Ya cuando se vaya a poner el árbol de levas, se le saca el tornillo y se le pone uno nuevo ya para que quede al 100. Sí, plebe, la neta, está cabrón. Ya me dijo su papá, de hecho, que no anduvíamos en chinga porque es costumbre nosotros andar en chinga por las calles. Cuando traíamos la Cherokee ya andábamos en friega. Y está cabrón, ahorita con estos problemas que trae la camioneta, ya próximamente por eso se le va a arreglar y ya próximamente ya van a poder ver cómo jala en sí esta camioneta. Pero pues ahí le dejamos un clip donde sí, una pasadita leve, pues porque no la puedo revolucionar mucho para que no se escape la compresión. Bueno plebes, hasta aquí hemos dejado este video. Apóyenme dando like, compartiendo y suscribiéndose, y pues y nos vemos hasta la próxima. Amigos, y antes de terminar el video quiero mandarle un saludo a mi amigo Gerardo Mejía de Ciudad de México. Ata bro, ojalá y pronto hermano andar por allá y armar unos buenos videos contigo, que me prestes sus S63 AMG, en alta sería muy perro, y pues cuídate mucho. 10,000 horas después, y todavía no lo podemos quitar.